Él es el responsable de que mi indumentaria esté fuera de lugar hoy en Sana que Sana. No, mentiras. Hoy vamos a hablar de un tema supremamente necesario para nuestros adultos y adultos mayores y tenemos un experto, un hombre que se dedica justamente a visitar adultos y adultas mayores para enseñarles una cantidad de cosas con relación a su cuidado y su bienestar físico. Se los presento, él es Giancarlo Echavarría Ríos y es fisioterapeuta. Giancarlo, qué rico tenerte en Sana que Sana. Olga, muchas gracias a ti por la invitación, para mí es un placer estar acá. Me vine con la ropa adecuada porque desde eso tenemos que hablar. Excelente. Que hay que vestirse adecuadamente, los tenis adecuados, la ropa adecuada para hacer actividad física, pero hoy no vamos a hacer cualquier tipo de actividad física, vamos a hacer una muy específica. Porque resulta que los adultos mayores tienen muchos riesgos de caídas. ¿Por qué esta población presenta más riesgos de caídas? Que uno escucha mucho eso, fracturas de cadera, una cantidad de consecuencias, Giancarlo. Bueno, sí, mira, inicialmente, digamos que en el adulto mayor tenemos una gran alteración del equilibrio, ¿cierto? Uh-huh. Para poder hablar del equilibrio, definamos primero qué es equilibrio, ¿cierto? El equilibrio es como la capacidad de mantener una posición, bien sea estática o dinámica, ¿cierto? Por ejemplo, en este momento nosotros tenemos una posición estática y estamos teniendo un buen equilibrio. Si no tenemos un buen equilibrio, nos vamos de lado. Uh-huh. Pero también existe la parte dinámica, cuando yo camino, cuando yo subo bajo escalas, cuando yo me monto a un carro, ¿sí? Entonces, hay que tener muy claro el concepto de equilibrio y es una contracción involuntaria de muchos músculos del cuerpo que hacen que yo mantenga una posición determinada. ¿Cierto? Y con el paso de los años, ¿qué es lo que nos pasa que hace que mantener ese equilibrio sea más difícil, Giancarlo? Mira, ¿qué pasa? A medida que pasan los años, las personas empiezan a perder fuerza muscular. Ahorita hablamos de los motivos del por qué. Dale. Entonces, se empieza a perder fuerza muscular. Al yo tener menos fuerza muscular, tengo menos equilibrio, mi postura está alterada, no estoy tan erguido y lo más importante, no tengo algo que se llaman las capacidades de reacción. Okay. Entonces ahí es donde yo voy a subir una escalerita, me tropiezo y no tengo forma de colocar las manos, de defenderme, por eso se llaman reacciones protectivas, porque no tengo forma de defenderme. Entonces, a medida que yo pierdo esa fuerza muscular, el riesgo de caída es mucho más grande porque mi equilibrio está mucho más alterado. Perfecto. Y hoy justamente en Sana que Sana, y vamos a echar poquita carreta para que entremos en acción, les vamos a dar tiempecito para que vayan, se cambien, se pongan cómodos y los invitamos de verdad para que le presten mucha atención a los ejercicios. Vamos a hacer ejercicios de fortalecimiento y equilibrio, ¿verdad? Vamos a hacer ejercicios de fortalecimiento, de equilibrio, vamos a mirar cómo podemos mejorar, pero lo más importante, vamos a comenzar desde ejercicios que son básicos hasta ejercicios que son un poco más complicados, ¿cierto? Pero para que todo el mundo pueda entender, que puede empezar desde cero hasta un nivel más avanzado. Perfecto. El ortopedista, médico ortopedista Nicolás Felipe Sanín, nos dio una pequeña entrevista en la que él desde su especialidad nos reafirma por qué es tan importante el tema de fortalecer nuestro organismo, nuestros músculos, nuestros huesos, todo nuestro organismo para evitar las caídas, porque él sí que es testigo de las consecuencias de las caídas. Veamos la posición, los argumentos de él, del doctor Nicolás Felipe Sanín, y regresamos para entrar en materia con estos ejercicios que les vamos a indicar hoy. Ejercicios para evitar caídas, ejercicios anticaídas será nuestro tema hoy en Sana que Sana. Es muy importante evitar las caídas en los pacientes de edad porque sabemos que ya en esta época pues ya tenemos la osteoporosis que nos acompaña. Con los años también el sistema neurológico, el sistema nervioso central va fallando y el sistema nervioso periférico. Entonces se va perdiendo esa posibilidad de tener buen equilibrio. Sí, entonces al haber un mal equilibrio, entonces las personas se van para los lados, se tropiezan fácilmente y se caen. Para esto también hay ejercicios para mejorar el equilibrio y buscar la causa de cuál es la pérdida del equilibrio. Muy importante tener en cuenta que hay cosas del medio que rodea al paciente, ¿sí? Y circunstancias del mismo paciente. Del medio, cuando una persona de edad está habitando su casa, debe quitar todos los obstáculos que haya en el piso. ¿Sí? Si hay ranuras, si hay depresiones en el piso, corregir eso, porque ahí se va a quedar atrapado el zapato y posiblemente se va a caer.
ponerle todas las ayudas que sean posibles, usar en el baño pisos antideslizantes, usar abrazaderas en el baño y pasamanos para que la persona pueda agarrarse muy bien al momento de levantarse y no se vaya a caer. Hay una gran ayuda para evitar las caídas y es la luz. Las otras son condiciones del paciente. Tenemos que ya con los años, fuera de osteoporosis, hay artrosis en las articulaciones principales, que son las de las rodillas, las caderas. Entonces los pacientes tienen mucho dolor, mucha dificultad para moverse. Entonces hay que hacer un tratamiento adecuado de la artrosis. ¿Sí? El principal músculo anticaídas es el cuádriceps. Entonces hay que fortalecer muy bien ese cuádriceps y para eso hay unos ejercicios especiales. Entonces yo a mis pacientes les recomiendo siquiera que dos veces a la semana vaya un fisioterapeuta a la casa para que les ayude a hacer sus ejercicios y se mantengan en actividad. Porque definitivamente la vida de las articulaciones y los huesos es el movimiento. Y hablando de movimiento, a movernos pues, ve ahí con este par de pimpolluelas que nos conseguimos, modelos no modelos. Doña Ana, bienvenida. ¿Cómo le ha ido? Olga, y doña María Dolores, que está haciendo nuestra, claro, nuestra modelo oficial. ¿Cómo les ha ido? Muy bien. Vos muy juiciosa haciendo actividad física, me han dicho. Sí, yo hago ejercicio dos veces a la semana con Giancarlo. Ejercicio dirigido y me parece muy importante porque le ayuda a uno a corregir todas las posturas, porque no es lo mismo la actividad individual, porque muchas veces uno no la sabe hacer, entonces no trabaja los músculos adecuadamente. Y usted, mi niña, ahí vamos. Perfecto. Señores, estamos en la clase, recuerden pues, vamos a enseñarles actividad física básica, voy a poner aquí mis pastelitos, para ejercicios anticaída, para fortalecer nuestros músculos y articulaciones y para poder tener más equilibrio y evitar las muy temibles caídas en los adultos mayores. Perfecto. Ya, tres nenas para ti, las ángeles de Giancarlo. Bueno, la idea es comenzar a hacer ejercicio desde lo básico, para que sepamos que cualquier persona puede realizar el ejercicio. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar haciendo unos ejercicios que son básicos y vamos a ir aumentando la intensidad. ¿Listo? Okay. La idea es que vamos a mostrar el mismo ejercicio, pero en tres tipos de dificultades diferentes. A ti, como no te conozco muy bien en la parte de ejercicio, te voy a colocar en la parte media. ¿Listo? Vale. Entonces, hay algo muy importante y es el tema de que a medida que vamos haciendo ejercicio, la idea es mejorar la independencia del paciente. Esa es la finalidad. Perfecto. Cuando el paciente es completamente autónomo e independiente, el paciente se siente bien, es capaz de salir, es capaz de hacer sus actividades, de bañarse, de vestirse. ¿Listo? A medida que yo voy perdiendo el equilibrio y la fuerza, voy disminuyendo esa capacidad de autonomismo y comienzo a usar el bastoncito, el caminadorcito. Entonces ya la familia le dice a uno o el mismo paciente le refiere a uno, ¿no? Qué pena salir con un caminador a la calle. Entonces eso hace que nos quedemos quietos y que vengan otros miles de consecuencias. Entonces el porqué, la importancia del ejercicio. ¿Listo? Principalmente mantener o mejorar la autonomía. Perfecto. ¿Listo? Vamos a comenzar con ejercicios muy básicos. Uh-huh. Tú con el balón. Teraván. Ay, ay, ay. Tú con el tú con el teraván rojo. Okay. ¿Listo? Vamos a hacer una pequeña aclaración. Para los televidentes, existen terabanes de diferentes colores, amarillo, rojo, verde, azul, negro, gris y dorado, ¿listo? Uh-huh. Eso depende la resistencia y para nosotros es una muy buena forma de ir evaluando y evolucionando en el paciente, el cómo ir cambiando la elasticidad y los ejercicios, ¿listo? Perfecto. Y doña Ana, le tocó la parte fácil. ¿De cuántas libritas? A ver. No, doña Ana va a empezar con tres libritas. Tres libritas. ¿Listo? Entonces, una manito en el balón, vamos a comenzar. Arriba y abajo. Tú también. Ya. ¿Ah, yo? De una. Acá. Entre más corto lo coja, pero entonces ¿sí? Da más líder. ¿Y entonces qué tengo que hacer? Arriba y abajo. Virgen Perfecto. Santa. Y a María. Perfecto, ese es el fácil. Doña Ana, vamos. Arriba y abajo, una manito. Ah, una manito. ¿Listo? Ahí estamos trabajando, vamos a empezar a trabajar el hombro. Ajá. ¿Listo? Listo, entonces estamos fortaleciendo nuestro hombro, ¿no? Estamos fortaleciendo el hombro, ¿listo? Perfecto. Eso es. Listo. Sesiones, ¿cómo se llama? ¿Series de cuánto? Bueno, lo ideal es comenzar a trabajar, eso depende del paciente. Nosotros hacemos una valoración y ya miramos
Si empezamos con 10, con 15, con 20, normalmente la idea es realizar entre 10 y 20. ¿Listo? Con cada brazo. Aquí estamos como calentando también un poco y estirando para arrancar. Exactamente. Jamás, ahí dijiste algo muy importante, no es bueno estirar antes de comenzar a hacer un ejercicio. Como ¿listo? Que uno ve la gente por ahí estirando, no, estiremos que voy a hacer ejercicio. Sí. No, lo ideal es hacer calentamiento y activación. Vamos activando a medida que va avanzando el tiempo y ya entramos en el proceso de ejercicios y ahí al finalizar si estiramos para que el músculo se relaje. Listo. Iniciando no. Listo. Muy perfecto. Bien, vamos mis a queridos descansar. Televidentes, vamos con excelente. Uno para fortalecer los hombros. Son varios de hombro. Vamos otro de hombro, aquí al ladito. Tú con el teraván vas a abrir y a cerrar. Ajá. A un ladito, arriba y abajo. Eso. Y doña Ana. Ay, pero me le voy a dar un puño a doña Dolly. Eso. Periora. Exactamente. Así. O sea, con este brazo así. Abro y cierro. Okay. Perfecto. Descruza los pies. Buena postura. Lo más importante es fijarnos en la postura de la gente, que tengamos una muy buena postura, que estemos siempre rectos, siempre derechos y poder hacer el ejercicio bien. ¿Cómo vas, Dolly? Excelente. ¿Y vos, Ana? Bien. En su salsa. Eso está muy suave. ¿Cambio de brazo o qué? Claro, podemos hacer. Hay dos formas de hacerlo. Uno, hacer, por ejemplo, 10 para cada lado, luego 10, o como lo está haciendo doña Ana, alterno. Hago uno. De las dos formas está bien. Listo, ya uno lo va modificando. Yo me hice las 10 y 10. Está bien. Perfecto. Entonces van perfecto. Dos. Ya vamos con dos ejercicios. Un tercer ejercicio. Listo, coge el baloncito. Vamos a doblar y a estirar. A doblar, tú me vas a coger el elástico de esta forma, maravilloso. Doblo un brazo y estiro. Ah, perfecto. Super. Doña Ana. Eso es. Por ejemplo, doña Ana, cuando uno trabaja con mancuerna o con teraván, tenemos la posibilidad de alternarlos, ¿listo? O de hacerlos dobles. También muy fácil. La gente dirá, pero ¿cómo así? ¿No me están hablando en Sana que Sana pues de ejercicios anticaídas? Exactamente. ¿Y esto por qué influye en un anticaída? Exactamente. Como dijimos ahorita, lo ideal es tener una contracción de todo el cuerpo. O sea, el equilibrio es algo armonioso de todo el organismo. O sea, lo que dijimos ahorita en la introducción, si yo estoy de pie, ¿sí?, y tengo mis brazos fuertes, mi tronco fuerte, en el momento en que yo de pronto sufra algún resbalón, yo voy a ser capaz de incorporarme inmediatamente. ¿Sí ve? ¿Cómo porque influye? Mis brazos y mi tronco están fuertes. Listo. Tenemos que eliminar ese pensamiento de que es que la fuerza solamente está en las piernas. No, fortalezcamos las piernas, que eso es lo que me evita la caída. No. No es lo único. La caída no lo evita. La fuerza de las piernas, del tronco muy importante y de los brazos. Y de los brazos y miembro superior. ¿Listo? Súper entonces estamos comenzando. De arriba para abajo. De arriba hacia abajo. ¿Listo? Muy vamos a descansar. Bien. Llevamos tres ejercicios. Muy fáciles. Hidratación. Muy fáciles. Hidratación. Deberíamos tener, pero... Bueno, algo básico para comenzar a hacer los ejercicios. Lo hablaste. Uno, ropa cómoda. Está ¿listo? Súper cómoda, okay. Doña. Ella está súper cómoda. Lo que pasa es que parece con un pantalón, pero es una sudadera. Pero no, es una sudadera. Es una super sudadera moderna, impermeable. Moderna, excelente impermeable. Por si llueve. Súper chic. Entonces, es lo más importante, porque mucha gente dice, no, estoy en mi casa, entonces estoy de pantalón, de camisa. No, lo más importante es que nosotros nos predispongamos a hacer el ejercicio. Entonces, primero, ropa adecuada. Segundo, lo hablaste, muy buena hidratación. Y tercero, una toallita siempre a la mano. Virgen, para que nos vamos secando el sudor, ¿sí? Ajá. Y para que los ejercicios no se vuelvan peligrosos cuando sean en colchoneta o algo. ¿Listo? Perfecto, Giancarlo. Para la próxima. Para la próxima. Vamos a hacer un tercer ejercicio. De miembros superiores. Vea, vea, doña Ana, si la trajo. Ay, qué güey, tan doña Ana muy juiciosa, ¿vio? Un tercer ejercicio y el último para brazos por ahora es, tú me vas, suéltame el baloncito. Eso. Simplemente vamos a subir los brazos, abrir, cerrar y bajar. Y yo con el teraván. Tú con el teraván. Entonces subes, abres, abro, cierras, cierro, y bajas. Bajo. Doña Ana, en esta posición. Eso. Exactamente. Abres, cierro y bajo. Ok. ¿Listo? Listo. Eso. Es muy importante detectar
él en qué estado y nivel está el paciente para ir incrementando la intensidad del ejercicio. Es que... Mira que aquí lo estamos haciendo sin resistencia, aquí lo estamos haciendo con una resistencia, pero no muy alta, y ya doña Ana lo está haciendo con mancuerdas de 3 libras, que para ese ejercicio es muy pesado. Es que todas las personas antes de hacer deporte deberían hacerse un chequeo general, y más los adultos mayores, sí, porque sí, hay enfermedades de base que hay que tener en cuenta para, digamos, recetarle la actividad física. Súper importante. Descansen. Eso, lo que acabas de decir, es una parte básica del ejercicio. Lo más importante es mirar, es hacer una anamnesis del paciente. O sea, una anamnesis, ya te voy a explicar. La anamnesis es como la historia clínica del paciente, un escaneo total. En el paciente hay que mirar si tiene algún tipo, por ejemplo, ella me dijo que tenía un síndrome de Menier. Eso es un problema del oído interno que produce alteración del equilibrio. Ok, entonces mira, por ejemplo, con ella hay que tener mucho cuidado en el momento de trabajar el equilibrio en una posición que sea más inestable, como sentado en un balón o caminando, ¿ok? Bien. Entonces, hay que hacer un escaneo total para poder mirar que la persona no sufra depresión, o que si sufre depresión, la tenga controlada. Porque puede hacer ejercicio quien tenga presión alta, pero supremamente guiado. No, puede hacer ejercicio la persona que sufra de la presión, pero que esté controlada. Vea, es que yo tomo mi droguita, yo voy donde el médico a mí me receta la droguita, el médico, yo tomo enalapril, yo tomo verapamilo y ciertas pastillas. Igual lo que se hace antes, tomar una presión arterial para mirar que la persona está bien. Y algo que es muy básico, pero muy básico, que la gente no lo tiene en cuenta, es la alimentación. ¿Listo? La alimentación es clave en el momento de los ejercicios, porque hay personas que no se alimentan bien y van a hacer ejercicio. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Se nos baja la presión, se nos baja el azúcar, la persona se marea, y aparte de eso, estoy produciendo un montón de trastornos en el organismo que no son buenos, y que con el ejercicio creemos que estamos haciendo algo bien, y lo que vamos a hacer es empeorar la situación. Perfecto. Más ejercicio. Listo. Todos de pie. Excelente. Vamos a hacer una activación de la cadera. Listo. Entonces vamos a hacer circulitos a un lado y luego circulitos al otro lado. Entonces digamos que ya entrenamos miembros superiores para fortalecernos. Digamos que sí. Para tener el cuerpo a punto para evitar caídas. Digamos, y vamos de arriba para abajo. Exactamente. Digamos que son los ejercicios más básicos con los brazos. Listo. Perfecto. Ahora vamos a hacer otro trabajito de brazos, pero más adelantico, ya en colchoneta y bien. Exactamente. Cambiamos de lado. Ok. Eso, vamos a ir aflojando la cadera. Perfecto. Bueno, la música también puede hacer parte de esta clase. Maravilloso, la música es una parte fundamental para el ejercicio. Hay gente que nos activamos más y nos da más por energía. Por favor. Un tips. Nos pusieron música. Vean, nos pusieron música. Qué bien. Un tips para el ejercicio, de lo que hablamos de la alimentación, es simplemente vamos a comer una hora antes, hora y media antes de comenzar la actividad física. ¿Listo? Lo ideal sería consumir una proteína, una harina, un huevo, una carne, un pollito, dependiendo de la hora en que vamos a hacer ejercicio. Perfecto. ¿Okay? El último ejercicio antes de ir a otra parte del programa, Giancarlo. Fácil. Simplemente adelante y atrás. Adelante y atrás. Y ya ahorita comenzamos con otros ejercicios. Perfecto. Y mientras seguimos aquí en estos ejercicios de fortalecimiento para evitar caídas en nuestros adultos y adultos mayores, vamos con Noticias Ana que Sana. Pero ustedes no se muevan, porque más adelante regresamos con muchos otros más para que juntos aprendamos a prevenir las consecuencias tan delicadas que trae una caída en nuestros muy queridos viejos. Noticias Ana que Sana. Seguimos en Sana que Sana, hoy estamos indicándoles algunos ejercicios sencillitos para evitar caídas, para fortalecer nuestros músculos y articulaciones. Listo, muy obedientes estamos aquí, Giancarlo. Perfecto, vamos a comenzar con un poquito más de grado de dificultad. Las tenemos en un balón, tengamos en cuenta que existen tres tipos de balones de tres tamaños diferentes, ¿ok? Para cada persona. Vamos a empezar a hacer circulitos en el balón. Esto es un ejercicio que trabaja circulitos grandes. Grandes con muy buen movimiento de la cintura, ¿ok? Este es uno de los ejercicios bases para trabajar el equilibrio, ¿ok? Mira que genera mucha inestabilidad. Sí. Ahorita hablamos del equilibrio dinámico. Aquí lo estamos trabajando porque estamos generando un movimiento circular sin dejarnos caer del balón. Ok, ahora adelante y atrás.
sea, lo que estamos aquí es fortaleciendo toda la musculatura pélvica. Se llama musculatura core. Lo que vamos a hacer es hacer un trabajo de toda la parte abdominal, lumbar y el piso pélvico. Eso es lo que más estabilidad nos va a dar para que podamos tener unas buenas capacidades de reacción y todo el cuerpo se maneja desde acá, desde el centro. Del centro parte todo. ¿Listo? Perfecto. Ok, vamos a meterle un poco de dificultad a la cosa. ¿Listo? Virgen Santa, okay. Ana querida. Doña Ana, en los pies. Vamos a colocarnos en los pies. Eso es. Tú también, Olga. ¿Y qué? ¿Pero cómo está ahí esto? Ahí está, ya está listo. Ay, Virgen. Virgen. Bueno, listo. Dale, dale. Teneme fino, Giancarlo. Yo te. Listo. Listo. Miren cómo aumentamos el grado de dificultad. En esa posición vamos a estirar la pierna. Excelente. Excelente. Ay, listo. Con las manos en la cintura. Manos en la cintura. Termina rodando. Sostenido. ¿Viste? Sentimos que está más difícil. Ah, Liron, sí. Ok, perfecto. ¿Listo? Entonces, claro, aquí estoy esforzando todo el core. Perfecto. Justamente. Y a la vez de que estamos trabajando el músculo cuádriceps, que es este músculo, el que nos dijo ahorita el doctor Nicolás Anil, que es el músculo más importante para el equilibrio y la fuerza. ¿Qué hubo? Fuerza. Ay, yo algo para yo tener en cuenta. Ojo, muy, muy en cuenta. Cada que yo hago cualquier tipo de ejercicio, siempre contraigo el abdomen, aprieto fuerte, listo. Nosotras somos expertas en eso, ¿cierto? Es. En chupar barriga, como decimos. Listo. Vamos a quitarnos el elástico, ¿listo? Vamos a hacer un ejercicio, les voy a mostrar un ejercicio que lo podemos hacer todos. ¿Listo? Es un ejercicio muy fácil. Sí, tú me lo vas a hacer con el caminador. Entonces, simplemente es colocarse de pie y sentarse. Niñas, ustedes lo van a hacer igual, pero en el balón, no. Se me van a colocar de pie desde el balón. Perfecto. De pie. Va. Simplemente está. Muy bien. Eso. Exactamente. ¿Listo? Excelente. Listo. Seguimos fortaleciendo esta área. Sí, señora. Muy bien. Y cuádriceps. La parte anterior. Pero eso es una especie de sentadilla, ¿no? Sí, es una especie de sentadilla con apoyo. O sea que es un poco más fácil. Listo. Nos quedamos ahí. Listo. Okay. Quédate de pie. Quédate de pie. Vamos a llevar el caminador. Listo. Vamos a meterle un poquito de grado de dificultad. Una pierna delante de la otra. Y bajamos y subimos. Listo. Olga, de pie. ¿Nosotros también? Sí, señora. Ah, bueno. De pie. Tú lo vas a hacer sin nada. Ponte de pie. Ok. Listo. Vamos a hacer una sentadilla, una avanzada, se llama. ¿Listo? Exacto. Entonces, vamos. Acá. Eso. Ojo. No, hasta el suelo. Bajo y subo. Doña Ana, que es un poco más experta, nos lo va a hacer con el pie en el balancín. ¡Listo! Entonces, miren, el mismo ejercicio en tres grados de dificultad. Uno con el caminador, otro sin nada y perfecto. Otro con un balancín inestable. Ahí ¿listo? Está. Igual, siempre aprieto abdomen. Muy bien, doña Ana. Córrame la pierna un poquito hacia atrás. Más, más. Exacto. Listo, cambiamos de pierna. Listo. Ejercicios para en ese hay que tener cuidado con la rodilla, ¿cierto? Básico. Cuando yo bajo, la rodilla no me debe sobrepasar la punta del pie para que no vamos a sufrir lesión. Volvemos a lo mismo, porque es muy importante conocer la historia del paciente, porque si yo soy un paciente que ya tiene artrosis de rodilla, ¿sí? Hay ciertos ejercicios que obviamente no voy a poder hacer y están contraindicados. ¿Listo? Perfecto. Perfecto. Descansamos. ¿Listo? Hay una forma un poco más difícil, me la van a hacer ustedes dos y es, simplemente llevo la pierna atrás y la elevo y le puedo meter un brinquito. ¿Listo? Vamos. No me voy a dejar humillar. A ver pues, doña Ana. Cuidado, cuidado. Cuidado. No te cojas, Ramón, los terabanes para ya, entonces, ¿cómo es la cosa? Eso, bajo. ¿Da? Eso. Uy, aquí sí el equilibrio. Perivera. Ahí miren que ya el equilibrio Perivera. Está mucho más alterado. Eso. Y tú lo haces súper, elevando rodilla. ¿Listo? Y miren que Doloritas también lo está haciendo. También lo está haciendo a su manera, con su apoyo. Cambiemos de ¿listo? Pierna. Cambiemos de pierna. Tiene uno que concentrarse, Giancarlo. Sí, señora, hay que concentrarse, estar pendiente, apretar el cuerpo y ante todo, una muy buena postura. Descansamos, descansamos. Ajá. Muy bien, ¿cómo vamos? Muy bien. Ok, vamos ¿cómo a descansar muy bien. Un poco, nos vamos a hacer en las colchonetas. ¿Listo? ¿Listo? Venga, Dolores, venga, le ayudo. Bien pueda.
Eso. Mire, ¿lo sabe hacer? Sí, señora. Cuidando la espalda. Ella es experta. Boca arriba. ¿Con la cabeza hacia acá, boca arriba? Con la cabeza hacia acá, sí. Ok. Así como hizo doña Dolly. Perfecto. Esta colita no va a ayudar. Banda. Listo. Ok, acostadita boca arriba. Uh-huh. Perfecto. Listo. Colócame las letraban en las piernas. ¿Aquí? Excelente. Dale. Estírame las piernitas, estiremos las piernitas y vamos a subir una sola pierna. ¿Listo? Eso es un trabajo de fortalecimiento de los flexores de cadera. ¿Listo? Deben de sentir que se activa. ¿Se siente? Sí, claro. Sí. Maravilloso. ¿Listo? Cambia pierna. Ese es un ejercicio. Eso que te acaba de pasar quiere decir que está muy suelto. Está muy suave. Ah, ese teraván, o sea que le tenemos que poner un poco de dificultad, ¿listo? Entonces vamos a pasar, pasamos del rojo, sigue el verde, luego el azul, ¿listo? Entonces, vamos, eso, listo. Ahora, en la misma posición, con las piernas estiradas, vamos a abrir y a cerrar una pierna. Eso. Pero, ¿hacia acostadas? Ahí acostaditas. Y ahora le pego. Eso, no. Tin, tin. Súper bien. Aquí empezamos a fortalecer ya cuádriceps. Ahí no, el cuádriceps lo estuvimos fortaleciendo ahorita, ahí estamos fortaleciendo un músculo que se llama el tensor de la fascia lata y parte del glúteo medio. Ajá. ¿Listo? A las mujeres les encanta trabajar el glúteo medio. Listo, vamos a descansar. Ahora vamos a darle un poquito de dificultad, vamos a doblar las dos piernas, exactamente, más, y vamos a elevar la cadera arriba. Perfecto, subo y bajo suave. ¿Listo? Eso es. Doña Dolores, ¿cómo va? Muy bien. Excelente, véala qué tan juiciosa, la felicito. Ya nosotras no. No, ustedes todavía no, van muy bien. Listo, vamos a quitarnos las bandas elásticas, ustedes dos. Perfecto, vamos a darle un poquito más de grado de dificultad. Entonces lo que vamos a hacer es, estírenme en una pierna y me la dejan en el aire. Más abajo, ahí, perfecto. Ahora lo mismo, subimos cadera. No te empines. Perfecto, doña Ana. Ave María, doña Dolores, qué bien. La felicito. Listo, ahí estamos trabajando parte de la pierna, parte posterior de esta pierna, toda la parte de la musculatura de acá, core. Listo, cambiemos de pierna. Excelente, subo y bajo. Se siente un poquito más, ¿no? Total. Excelente. Y la gracia es eso, que se siente. Gracias. Listo. Descansamos. Vamos a hacer otro ejercicio. Dejamos las dos piernitas dobladas, levantamos la cadera arriba y me vas a llevar una pierna hacia allá. Doña Ana, la pierna. Bájalo en los talones. Apoyo talón, mírala. Y doblo. Siempre con la cadera arriba. Cadera arriba. Cadera arriba, apóyame en los talones. Excelente. Doña Dolores, muy bien, ¿cómo va? Bien. Véala, qué tan juiciosa. Eso. Yo estoy muy calladita. Pero estás muy juiciosa, sí, te claro. Felicito. Claro, claro. Ya sabes que para la próxima hidratación. Ay, agüita, sí, por favor. Hidratación y toallita para que no sequemos. Excelente. Malas noticias. ¿Qué? Vamos para corte. Entonces, mientras seguimos aquí muy juiciosas, queridos televidentes, vamos a nuestro segundo corte cortiquitico y tendremos unos minuticos finales para darles otras recomendaciones. Ah, ya tengo ejercicios anticaídas, sí. De las temibles caídas, las tememos mucho en nuestros viejos, es lo que les estamos enseñando hoy. En sala, que sala. Súper bien, las felicito. Listo, ¿con qué seguimos? Bueno, ¿con qué seguimos? Póngame ya, los Carlos. Pies encima. Los pies encima de los balones, listo. Seguimos entonces, televidentes. Súper bien. Vamos a hacer elevación de cadera, pero ya sobre el balón. Entonces aquí se dificulta aún más la cosa. Brazos a los lados. Ahí se nos dificulta. ¡Qué bolguita! Vamos, arriba, tú puedes. Ya, doña Valeria, es como la hace bien. Súper. ¿Listo? Ok. Ahora vamos a introducir más el balón hacia nosotros y vamos a hacer lateralizaciones con el balón. ¿Listo? Hay una pregunta muy típica que nos hacen los televidentes y los pacientes, es que si yo sufro o he tenido algún tipo de cirugía de rodilla o cadera, ¿puedo realizar estos ejercicios? Sí,
O sea, si tú has sufrido alguna caída, tienes una prótesis o algún material de osteosíntesis en la rodilla o en la cadera, se puede realizar estos ejercicios después de que el fisioterapeuta y el ortopedista te lo autoricen. Okay. Aproximadamente después de 6 meses, puedes comenzar con una rutina de ejercicios completamente normal. ¿Okay? Muy bien, listo. Listo, muy bien, vamos a pasar a posición cuadrupedia. Vamos a la posición del perrito. Muchachos. Listo. Vamos. Vamos. Eso. Muy bien. Ok. Vamos a tocar la rodilla y estiramos. Epa, excelente. Eso. Muy bien. Súper coordinada. Doña Dolores, la felicito, súper coordinada. Vamos, cambiamos. Excelente. Muy bien. Y ahora vamos a ponerle un poquito de grado de dificultad. ¿Listo? Sí. Vamos a hacer una plancha. ¿Listo? Nos colocamos sobre los codos y sobre la punta de los pies. Codos. Está buenísimo. Bajo cadera, bajo, contraigo abdomen. Oiga, doña Dolores, ¿y usted a qué hora se puso en esa posición? Oiga, usted es muy juiciosa, la felicito. ¿Listo? Lo ideal de este ejercicio es poderlo sostener tan siquiera un minuto, llegar a sostenerlo un minuto. ¿Por qué dicen que las planchas son un ejercicio tan completo, Chantal? Porque estoy trabajando brazos, cuando los apoyo estoy trabajando toda la parte del brazo y del hombro, estoy trabajando toda la parte abdominal, mira, lumbar, y a la vez estoy trabajando acá y yo puedo generarles un poquito de inestabilidad, ¿ok? Sostengan, aprieten, ¿qué hubo? No se caigan, no se caigan, ¿ok? Es muy importante, ¿listo? Yo creo que ya pasó un minutito. ¿Listo? No, van como 20 segundos, pero no importa. Podemos descansar. Podemos descansar un poquito. ¿Cómo van hasta ahí? Súper bien. Súper bien. Entonces, estamos fortaleciendo todito, de cabeza a pies. De pies a cabeza, que es lo que necesitamos. Que la sangre está fluyendo por todas partes. Y que el corazoncito empieza una activación, a bombear más rico. Lo más importante de todo este tipo de ejercicios es que nos sirven y nos ayudan a mejorar no solo la parte física, sino la parte mental, la parte circulatoria, la parte cardíaca, a prevenir enfermedades. Para eso son todo este tipo de ejercicios. ¿Listo? Nos quedan 2 minutos. Un último ejercicio. 2 minutos. Un último ejercicio de mucha activación. Coloquémonos ahí, sobre codos, en la misma posición de planchas. Y simplemente vamos a elevar una mano y luego la otra. ¿Okay? ¿En plancha? En plancha, sí, señora. Vamos. Ay, Dios mío. Vamos, bajo cola. Bajo cola. Vamos, doña Dolores, arriba. Excelente. Ese está más duro. Excelente. Ay, sí, no. Ahora lo vamos a hacer en una sola pierna. Ah, levanta no, 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 pierna. No, no. El último ejercicio. El último. Espera, pues. Hágale, pues. Vamos, entonces, tú puedes. Levanto. Deja, no, posición de plancha, eleva una pierna y ahora eleva una mano, luego la otra. Así. Excelente. No, bájame no, la no. cola. Bájame la cola. No. Excelente. Ay, sí, no. Muy bien. Yo creo que ya el tiempo se está acabando. ¿Cómo pasaste, Ana? Muy bien, excelente. ¿Y vos, Dolores? No, pues maravillosamente. El último, sí, ya. Yo pienso que un programa de estos, Giancarlo, es simplemente para seguir generándoles la inquietud que hacemos siempre en Sana que Sana a nuestros televidentes y en particular a los adultos mayores, que nunca es tarde para empezar a hacer este tipo de actividades. Y si además es un asunto de vida o muerte, porque prevenir caídas es un asunto de vida o muerte. Estos ejercicios son muy sencillos. Hay personas, hay especialistas que los pueden guiar en sus hogares. Justamente para seguir y metiéndose en ese mundo de la actividad física. Yo pasé muy rico. Yo también, yo más y no sudé. Tenemos que hacer segunda, tercera y cuarta temporada. Claro que sí. Con Giancarlo. Giancarlo, muchas gracias. A ti, es con mucho gusto, es con mucho cariño. A todos los televidentes, dudas, preguntas o inquietudes, con mucho gusto las resolvemos. Perfecto. Doña Ana, un placer conocerla. Igualmente, mil gracias a ti por la invitación. Será usted mi sensei. Yo quiero ser como usted cuando sea grande. ¿No le parece? Dolores, nos volveremos a ver. Mi modelo, no modelo. Y con ustedes nos volveremos a ver mañana, pues nuestro tema es supremamente interesante también. Vamos a hablar de cómo tomar adecuadamente las muestras para que los exámenes de laboratorio den el resultado que debe ser. Entonces, cómo tomar las muestras de sangre, de orina, de materia fecal, de muchos otros asuntos que a veces generan muchas inquietudes. Me sacó la leche. Muy bien, nos despedimos. Feliz resto de jueves para ustedes. Mañana a las 11:30 de la mañana aprenderemos de la mano del Laboratorio Clínico VID cómo tomar adecuadamente las muestras para llevar al laboratorio. Chao.